Zaragoza se sitúa en un punto estratégico, en el centro de un área de alto potencial económico y social, a medio camino entre las ciudades del norte y las del arco mediterráneo, y próxima a Francia. Llegar hasta ella es fácil gracias a sus excelentes comunicaciones. Zaragoza está cada vez más cerca. Nuevas autovías y autopistas que nos conducirán desde ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia. Y nos introducirán en la ciudad con un acceso fácil a través de los nuevos cinturones de circunvalación. Coger un avión para aterrizar en su moderno aeropuerto con nueva terminal. Disfrutar de los viajes con el tren de alta velocidad. Ya en el andén descubriremos una vanguardista estación intermodal. Zaragoza tiene amplios espacios y modernos equipamientos que hacen que los congresos, las ferias internacionales o cualquier actividad comercial sean un éxito. En el recinto Expo y con un diseño vanguardista, se levanta el nuevo Palacio de Congresos. A él se une una consolidada feria de muestras. Su experimentado auditorio ha demostrado su gran calidad musical y capacidad para acoger todo tipo de eventos. La profunda transformación de Zaragoza trae consigo nuevos e importantes retos. Uno de los más ambiciosos es la milla digital, donde las nuevas tecnologías son protagonistas. Una ciudad de la innovación y el conocimiento. El mayor centro logístico del sur de Europa se encuentra en Plaza, desde el que ya operan importantes empresas internacionales. Los centros empresariales y de negocios se completan con el parque empresarial ubicado en el recinto Expo. Un centro de última generación para empresas e instituciones, moderno y sostenible. El epicentro de la actividad económica y los negocios de Zaragoza. Recinto Expo y sus alrededores ha dejado obras de vanguardia en arquitectura urbana e infraestructuras de servicio y ocio, como el acuario fluvial más grande de Europa. Las 120 hectáreas del Parque Metropolitano Luis Buñuel nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de un espacio único. Un nuevo pulmón para la ciudad, con grandes espacios para pasear y relajarse, o realizar deportes acuáticos en su canal de aguas bravas. La ciudad cuenta ya con 10.000 plazas hoteleras. En los últimos años han aparecido nuevos establecimientos de máxima calidad y diseño. Innovación para disfrutar de un rico patrimonio artístico. 2.000 años de historia con el legado de 4 culturas diferentes. Los aromas tradicionales se mantienen en los lugares más antiguos de la ciudad, aunque ahora se nos presentan con nueva cara.
en los fogones productos tradicionales para una cocina de vanguardia. Zaragoza cuenta con una gran oferta comercial. Nuevos y atractivos espacios, preparados con las mejores ofertas de ocio y compras. Zaragoza es la ciudad del agua y el desarrollo sostenible. De esta estrecha relación que Zaragoza mantiene con el agua y su preocupación por el entorno natural, es buena prueba la recuperación del río Ebro como arteria principal de la ciudad. Zaragoza quiere ser la capital mundial del agua. El lugar que Naciones Unidas ha elegido para ser sede de su Agencia Mundial para la Década del Agua, y donde se va a ubicar el nuevo Instituto Internacional del Cambio Climático. El éxito de la Exposición Internacional de 2008 ha puesto a Zaragoza en la órbita internacional. Millones de personas de fuera y dentro de nuestras fronteras nos visitaron y descubrieron una ciudad con una rica e importante historia, moderna y dinámica, preparada, capaz de acometer con éxito grandes proyectos. Una ciudad acogedora y cálida, con una gran calidad de vida. Es Zaragoza, una nueva ciudad.